Seguido por After You've Gone. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser mostrar algo que ya incluso utilicé, que es una distorsión, que es básicamente un dispositivo que recorta la señal, ¿bien? Logrando cambio abrupto en dicha señal. Es algo muy particular que por final en ingeniería se trata de minimizar la distorsión, en este caso como le estamos buscando adrede. Y nada, como todos sabrán, es un fenómeno típicamente no lineal y cambia mucho en el contenido armónico de la señal. Bien, espero no haberlos aburrido con todas estas cosas. Y nada, espero que no estén sufriendo tanto los mosquitos como nosotros. No, porque esto, Esta es la señal, digamos, limpia. Incluso es algo particular de que ya los amplificadores ya de por sí meten algo de distorsión. Acá lo que se busca es remarcar un poco más eso con algo de este estilo. Que bueno, verán de que suena incluso hasta más estridente si se quiere. Bye.
utilizar un invento medio particular, que es un talk box. Es básicamente un filtro que ni siquiera tiene electrónica, sino que se utiliza el mismo filtrado de la boca humana para mirar cosas en lugares como... Qué bueno, está, un chiche interesante. See me through, 'cause you know.
Antes de cerrar, quería agradecer especialmente a todos los que hicieron que fuera posible hacer este evento, pasando desde los formalismos, como pueden ser, pero que no por ser formalismos dejan de ser cierto, el decano de la facultad, el director del instituto, Fernando Silveira. Después quiero hacer un agradecimiento también a Michel Jacas, que fue casi que el creador de esta idea y el principal impulsor. Y después quiero hacer un agradecimiento más, no solo en nombre mío, sino también de todos los estudiantes que pasan por el taller, a Gabriela Irea, que es el boss. Y bueno, y también agradecerle por haber permitido adoptar esta línea de trabajo dentro del taller, que creo que va a dar, al menos a título personal, creo que va a dar su fruto. Y bueno, también a todos los docentes que de alguna forma han mostrado algún tipo de interés en este tipo de cosas que se ven en el taller. Por supuesto, agradecer también a la Majalana, a Juan José Silva. Un aplauso para él, por favor. También a Juan Miguel Mariatti. Y también, por supuesto, a María Inés Fernández. Después también quiero hacer, para terminar, un agradecimiento más de corte personal, que viene de la mano también con lo que viene ahora, que va ligado a una pequeña anécdota, que espero no aburrirlos. O sea, hace unos años, que en su momento era compañero de facultad y también compañero de los vuelos de guitarra que organizamos en el Faro, me llama y me dice: no, quiero armarme no sé qué cosa. Y me dijo: no, que vos tenés alguna idea. Y yo en realidad no tenía mucha idea, pero es más, incluso todas estas cosas yo siempre trataba de darlas en una caja negra y no tener, prefería no saber qué había adentro. Y bueno, y gracias a él fue que empezamos a hacer estas cosas en el altillo de la casa donde yo vivía, en el cuarto de la casa de los viejos de él. Y todo esto quiero que sepan, que por eso quiero hacer un agradecimiento especial a Gonzalo Niski, que me va a acompañar en el último tema. Por favor, apláganlo. Por estar acá, por interesarse por este tipo de actividades que hay allá.